sentido, porque tenemos un ministerio público especializado en delitos contra la vida, pues esto lo coordinó el señor gobernador y se inauguró hace pocos meses. Patrimonios que se forman muchas veces por generaciones, con muchos esfuerzos, para que lleguen estos bandidos y de una sola noche se lo cargan. Esa es nuestra preocupación, señor gobernador. Sabemos que siempre nos ha escuchado y nos ha atendido, pero sí le pedimos de doblar esfuerzos para terminar con esto que tanto nos está afectando. Estamos aquí para hacer frente a este gran delito y a este gran conflicto pues, que tenemos en el sector regional. La presencia aquí del señor gobernador, de todos los que vienen aquí enfrente, sin duda pues, es el interés que tenemos. Pero que esto se acabe, que mejore de alguna manera para todo el bien del estado de Aguascalientes, sobre todo para nuestra actividad pecuaria. Queremos en este momento, yo como fiscal quiero anunciar que se va a implementar como parte de un programa para poder apoyar unidades móviles de ministerios públicos que vayan a las comunidades a juzgar del hecho y que sea levantada la denuncia para que no tengan que trasladarse ustedes. Si las corporaciones no se coordinan o no tienen la voluntad de hacer su chamba, pues aquí nos estamos haciendo para todos. Y los únicos que están pagando la factura